Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como cada semana, a la hora de Torralba de Calatrava. Nosotros hoy queremos ofrecerles un programa especial dedicado a los campus deportivos. Estaremos también los cursillos de natación y terminaremos en la ludoteca de Torralba. Pues todo esto y mucho más aquí en IMAX Televisión, la hora de Torralba de Calatrava. Pues comenzamos este programa especial que le vamos a ofrecer en esta hora de Torralba de Calatrava. Y qué mejor que comenzar con el concejal de deportes, con Luis Blanco. La verdad que la oferta cultural y también de ocio y deportiva en Torralba de Calatrava es referente, y más en estos meses estivales, estos meses de verano, donde bueno, pues todos los jóvenes pues tienen un tiempo también para descansar, pero también el ayuntamiento se ha preocupado de hacer una programación pues también acorde a ellos. No solo yo creo por los jóvenes, sino también por los padres, ¿no? Porque también es una época en la que bueno, pues también tener a sus hijos entretenidos pues no viene nada mal. Comenzamos y lo hacemos con los cursos de natación, que como siempre decimos, pues también son un referente aquí en Torralba. Hola, buenos días. Pues mira, sí, aquí estamos en la piscina y bueno, pues como tú bien dices, pues la verdad es que hemos preparado una programación amplia en cuanto a deporte se refiere y bueno, pues es lo que se trata, tener al niño entretenido y que bueno, que los padres no lo agradecen de no estar en casa dando guerra. Entonces, bueno, pues hoy empieza el segundo turno de natación. Tiene una duración de 3 semanas, empieza hoy hasta el día 9 de agosto y bueno, hay 25 niños, lo limitamos por tema de espacio y también de monitores y ya anteriormente hemos tenido otro turno ya con otros 25 niños y nada, pues aquí a aprender a nadar y luego pues se quedan aquí en la piscina disfrutando de ella y para remediar el calor que tenemos estos días. Y también tenemos en las pistas deportivas, también de 10 a 1 tenemos un campus de deporte, también con 32 niños, también con edades comprendidas entre los 10 y los 5 años. Y también actividades de bádminton, de tenis y demás deporte. O sea que deporte no falta en Torralba. La verdad que hay muy buena acogida porque los niños lo piden y mucha participación que tenemos. ¿Cuántos jóvenes se aprovechan de estos cursos de natación? Porque hay que decir que bueno, ahí se puede decir que bueno, pues grupos reducidos, ¿no? Para poder atenderlo como ellos se merecen. Sí, como he dicho anteriormente, lo limitamos a 25 niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Hemos tenido 25 niños en el primer curso y en este otros 25. Y están los meses de julio y de agosto. Sí, hemos tenido 3 meses atrás el primer turno y ahora hasta el 22 del 22 de julio hoy hasta el 9 de agosto tenemos el siguiente turno. Lo que bien está la piscina de Torralba, además tenemos mucha sombra, tenemos una gran arboleda ahí al final. Sí, la verdad que la cuidamos mucho y tenemos buena piscina, tiene muy buena acogida de público, todos los días está repleta de gente y bueno, pues intentamos eso, mantenerla lo mejor posible, que la gente pueda disfrutar de ella y del verano pues que lo sofoque un poco mejor con estas calores. La verdad hay que decir que no solo viene gente de Torralba, sino también de muchas localidades limítrofes al municipio. Eso es muy buena señal. Sí, 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 es buena señal que hombre, somos un referente. La verdad es que la piscina nos dice de la gente que está muy bien, de las que hay por aquí, y no vamos a menospreciar las demás, pero ya te digo que la cuidamos mucho. Tenemos aquí un encargado que es una maravilla, que está muy pendiente de ella y es como hay que tenerlo, claro. También luego inspecciones y demás, si no la cerrarían y no es plan. Entonces, pues la cuidamos mucho, la verdad. Qué mejor que para sofocar estas altas temperaturas que tenemos en La Mancha en estos meses de julio y agosto, pues venir a la piscina municipal de Torralba y darnos un buen champuzón. Sí, es lo que hay, en verano es lo que toca, piscina y playa si se puede, pero bueno, pues aquí con nuestra piscina, pues la verdad que se sofoca y bastante bien. Ya te digo que tiene mucha acogida, está llena prácticamente todos los días y nada, pues a disfrutar de ella, que es lo que se trata de verano. Tenemos dos vasos, uno de ellos principal, la piscina ya principal, y luego tenemos otra para los más pequeños. Sí, tenemos dos vasos, como tú dices, tenemos uno principal grande y luego otra pues para los más pequeños ahí, que también tengan su sitio para mojarse. Sí. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias. Vamos a hablar también con alguno de los monitores. Muy bien, gracias a vosotros, Roberto. Y Cristian López, el técnico de deporte. Lo decíamos antes con el concejal, que aquí en Torralba no paramos en ninguno de los ámbitos. Y más aún en el tema deportivo, porque tanto los campus de deporte como también los cursos de natación. La verdad es que la gente está esperando que llegue estos meses para poder participar en estos cursos de natación, sobre todo los más jóvenes de la localidad. Sí, la verdad que sí. En cuanto terminamos las escuelas deportivas el último día de mayo, el mes de junio trabajamos intensamente para darle una buena oferta deportiva a todos los niños. Contamos
con monitores para los cursos de natación, monitores para los campus de deporte, y estamos trabajando ya en la oferta deportiva de los diversos campus de balonmano y baloncesto que tenemos intención de volver a sacar en el mes de agosto. La verdad es que contamos con 120, 150 niños de la localidad que cuentan y participan en todas las actividades deportivas que organizamos, y la verdad que estamos creciendo y el objetivo es seguir aumentando la participación en edad escolar. Un ayuntamiento este de Torralba muy comprometido con el deporte. Sí, por supuesto. Nosotros siempre intentamos mejorar, darle una participación a los chavales, una actividad lúdica, que ellos participen todas las mañanas. Tenemos actividades y ligas de bádminton, de ping-pong, de tenis. Luego tenemos ligas de fútbol sala por las noches, martes, miércoles y jueves. Tenemos los cursos de natación, tenemos el campus de deporte donde todas las plazas están ocupadas. Y seguimos trabajando para seguir creciendo. Tenemos nuestras limitaciones, pero a partir de ahí trabajamos con mucha ilusión y mucha humildad. Por lo que me estás contando, se apuesta además por todos los deportes. Por todos los deportes, evidentemente, y en todas las edades. También tenemos nuestros cursos de adultos, como Total Training, Aerozumba, Yoga en la piscina. La verdad que estamos creciendo y estamos muy contentos. También tenemos los cursos de Amito, con los que colaboramos por parte del ayuntamiento, y damos lunes, miércoles y viernes cursos con discapacitados de natación. Podemos decir que esta piscina de Torralba, lo estamos viendo en las imágenes, bueno, pues es todo un lujo y también, bueno, la envidia, por no decirlo, aquí dentro de la comarca, porque viene muchísima gente, y es que hay que ver lo bien acondicionada y el buen mantenimiento que tiene. Sí, la verdad que sí, este año hemos estado haciendo mejoras, tanto en el césped, en las instalaciones, hemos cambiado el agua y la verdad que ahí lo tenéis, todas las mejoras que hemos podido realizar son visibles para todos vosotros y para el servicio. Y los usuarios también lo agradecen. Sí, evidentemente. Sí. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Cristian. Muchas un placer. Enhorabuena. A vosotros por estar aquí. Pues Carlos Castillo es el socorrista de esta piscina municipal de Torralba de Calatrava. Estamos disfrutando de estos cursos de natación. Bueno, de hecho está completo. El aforo está completo, limitado, pero bueno, hay que decir que está ahora mismo a tope. Sí, la verdad es que han contado con nosotros para aprender a nadar, los niños y los padres, claro. Y la verdad es que estamos muy contentos porque hay un gran número, se han agotado las plazas y para adelante, y a ver si aprenden. Rápido. ¿Cuántos monitores hay? Actualmente estamos tres monitores, dos de iniciación y uno de perfeccionamiento. Además, este es el segundo turno, con lo cual antes hemos tenido otro a las 10 de la mañana. Sí, eso es. Hemos tenido un curso de... son quincenales los cursos, hemos tenido ya uno y ahora empezamos con el segundo curso. Y la verdad es que ha triunfado porque se está viniendo un montón de gente y está teniendo muy buena aceptación. Va a tener que ampliar el próximo año. Sí, eso digo. Va a tener que meter otro monitor y más niños, claro. Por eso no hay problema, porque la verdad es que este ayuntamiento escucha la demanda de sus vecinos. Sí, sí. Eso es lo bueno que tiene. Sí, la verdad es que sí. Contamos con el ayuntamiento que nos ha ayudado un montón, la verdad, y si no fuese por él, claramente no se podría hacer esto. Una piscina tiene Torralba, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. La envidia de muchas. Oye, muchísimas gracias. Nada, a ti. Y Juan de la Fuente es el encargado del mantenimiento de esta piscina de Torralba de Calatrava. Yo tengo que decir una cosa, que después de ver la piscina, yo entiendo que muchos torralbeños no se quieren ir a la playa. Si es que aquí, esto es la gloria, vamos. Y claro, todo esto, después de lo que hemos visto, hay una persona que hay detrás, después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque ahora nos va a contar, pues, cómo es tu día a día aquí en la piscina de Torralba. Pues sí, llevas razón en lo que dices, porque esto no es fácil, ¿sabes? Esto, yo me vengo a las 8 de la mañana, miro las piscinas, le limpiamos los filtros, miramos el cloro y tenemos el cloro por bombas. Entonces, si tiene poco le metemos y si tiene poco le quitamos, si tiene mucho le quitamos. Entonces, y pues recoges el césped, recoges las papeleras, recoges las hojas que hay en el suelo y... y eso es todo mi trabajo, hasta que no están en perfecto estado, hasta que empiecen, así como has visto, los cursillos. Y luego por la tarde también vengo, para cuando ya cierran la piscina, pues vengo a mirar los niveles para que esté todo perfecto para el siguiente día. Parece mentira, ¿eh? Que nosotros nos bañamos y no nos damos cuenta de todo lo que conlleva. Pues sí, porque esto lleva sus más y sus menos, porque yo ya te digo, ya estoy aquí muchos años en el Ayuntamiento de Torralba, y yo fui, me destacaron a este sector y... y eso pues lleva muchas cosas para que no tenga ni mucho cloro ni poco cloro, para que la gente pues no le pase nada en la piel y demás. Y hasta ahora no he tenido, en los 22 años no he tenido nada de... están ahora mismo a la perfección. Muy cristalina que está el agua. Pues sí, sí, porque tiene que estar así. Cuando veas que las piscinas están un poco turbias es porque le falta cloro. Hombre, también se pueden ver turbias en que esté el agua bien, porque hay tormentas. Haber tormentas también, aunque esté el agua bien,
puede ser que la tormenta las ponga un poquito turbias, pero ahora mismo están perfectas. Eres un experto en piscinas, por lo que veo, ¿eh? Hombre, a ver, yo no sabía nada de esto, pero poco a poco entre mis compañeros y demás, que fue también el que me enseñó a mí, un compañero mío, yo ya estoy 22 años, como te he dicho, y claro, se tiene que pegarle el oficio. Y yo soy muy, me gustan las cosas muy bien hechas y tengo que venir 2-3 veces al día, pues vengo. ¿Sabes? Y la verdad hay mucha animación con todos los jóvenes aquí en estos cursillos de natación. Pues sí, hay mucho, porque hay muchos niños, le encantan a los chiquillos la natación. Y luego pues también viene muchísima gente los fines de semana y los días normales, al haber tanta calor, pues viene muchísima gente, pero muchísima gente. Y de momento pues está todo muy bien y perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Venga. Y estamos con otro de los monitores, con Óscar Orobio. Pues estamos viendo estos cursos de natación, que hay que decir que tenemos 2 turnos, y luego, muy importante, por la tarde, uno también de adultos. Sí, sí. Pues aquí, como aquí podéis ver, estamos con los pequeños, es un curso de menores de 18 años, y lo dividimos en 2 cursos, iniciación y perfeccionamiento. Iniciación para el que no sabe nada o prácticamente nada de nadar, y natación, y ya perfeccionar pues para corregir errores y hacer mejor el estilo, los estilos de natación. Y luego ya por la tarde en el de adultos, ¿qué hacéis con ellos? ¿Y cuántas personas participan en el de adultos? Pues en el de adultos, que es por la tarde cuando se cierra el horario de baño, tenemos un total de 12-13 personas, son personas mayores, en su mayoría más de casa, y pues es estilo libre y se lo pasan bien, hacen ejercicio y pues también le damos instrucciones de cómo nadar mejor y cómo aguantar mejor la respiración. ¿En total estáis 3 monitores? Estamos en total 3 monitores, tanto por la mañana con ellos como por la tarde con los adultos. Bueno, hablar de natación, lógicamente, es hablar de deporte, además muchos valores lo que engloba el deporte, engloba la natación. Eso es. Ya, como bien sabe todo el mundo, la natación es el deporte más completo que existe, vale para todo, para tanto si tienes problemas musculares como para hacer más masa muscular, corregir problemas y, vamos, en general todo lo sano que es el deporte. Muy bien, pues muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros. Y ya hemos estado presentes en los cursos de natación, ahora estamos en el pabellón cubierto, porque algo que les encanta a los más jóvenes es sin duda el campus multideporte que inició el pasado año el ayuntamiento, y después, como fue todo un éxito, pues hay que volverlo a repetir, Luis. Sí, como tú bien dices, Roberto, fue una actividad novedosa que estudiamos la posibilidad de sacarla el pasado año, y la verdad es que bueno, lo sacamos, lo promocionamos y tuvo muy buena acogida. De hecho, ya te digo, lo tenemos que limitar a 32 niños por tema de monitores. Y este año hemos vuelto a sacarlo, hemos vuelto a promocionarla y igualmente, bueno, se han quedado muchos niños fuera. Tenemos 32 niños con 2 monitores y, bueno, pues encantados de que puedan disfrutar con esta actividad los más pequeños. Están aquí de 10 a 12 y ahora a las 12 pues los monitores los cogen y se los llevan a la piscina para que tengan una hora allí de baño y disfruten de la piscina. ¿Cómo fue el origen de este campus multideporte? Pues bueno, pues con los monitores, hablando con Cristian, con Santo, mirando, estudiando la posibilidad de, bueno, pues de sacar alguna actividad para los más pequeños que cogiera la mayoría de los deportes, y bueno, pues ya te digo, lo sacamos y la verdad es que muy contentos y agradecidos por este campus. Luis, la verdad que si hay algo que nos llama la atención es bueno, un pueblo no muy grande, y en cambio pues todo lo que movéis en todas las áreas. Yo creo que muchas veces está claro que sí, el tema económico influye, pero todo es imaginación y dar vueltas a la cabeza para, bueno, pues sacar lo que en verdad pues tu pueblo merece, tu pueblo quiere, y como por ejemplo este campus deportivo nunca se había realizado, y en cambio pues ya vemos cómo esta segunda edición, nuevo éxito, y ya casi planificando la tercera. Sí, la verdad que sí, nosotros nos sentamos antes, cuando terminan las escuelas, el colegio, pues nos sentamos, estudiamos todas las posibilidades de actividades, de campus, nos sentamos, lo vemos, lo estudiamos y bueno, pues siempre buscamos la mejor oferta y la mejor actividad para los más pequeños, y a la vez pues bueno, pues es una manera de tenerlos aquí entretenidos por las mañanas en verano, que bueno, que hay largo el día, pero bueno, pues las mañanas lo compagina con la piscina y les gusta también. Luego también tenemos campus de baloncesto, de balonmano, de fútbol sala, en fin, que
apostamos por el deporte desde los más pequeños, y es de lo que se trata, de tenerlos entretenidos y que a la vez pues bueno, pues no estén por ahí haciendo otras cosas que no valga la pena. Es lo que se trata. ¿Cuándo comenzó este campus? Este campus comenzó pues el mes de julio y se prolonga hasta agosto, meses de julio y agosto. Se prolonga los dos meses. Por la mañana, te digo, de 10 a 12 están aquí y a partir de las 12 van a la piscina para el cansancio que han cogido aquí lo puedan allí descansar. Cuenta con un monitor, bueno, varios monitores. Sí, tiene dos monitores, Carlos y María, que están, bueno, están los dos con ellos y la verdad que son dos fantásticos monitores, se lo llevan muy bien y los niños están encantados con ellos. Muy bien, pues vamos a hablar también con los monitores para que nos digan cómo planifican la jornada diaria. Perfecto, sí, ahora mismo los llamamos y que digan unas palabras ellos también, que son los jefes de esto. Muy bien. Monitor y monitora de este campus multideporte, Luis. Sí, aquí estamos con las dos personas que son los encargados de llevar este campus y de estar con los niños en el día a día. Ellos son Carlos Mora y María Valero, y bueno, pues que hablen ellos también del desarrollo del día a día con los más pequeños aquí en este campus. Bueno, lo bien que lo pasan los más jóvenes aquí en Torralba, con este campus, con los cursos de natación, con todo. Con todo, lo pasamos muy bien. Nosotros lo que hacemos es un pequeño calentamiento a lo largo del al principio y luego hacemos un deporte cada día. Hoy ha tocado fútbol y también hemos hecho fútbol-béisbol. Es la ventaja que tiene este campus, no se centra en un deporte en concreto, no, sino en todo tipo de deportes. Intentamos que todos los chiquillos jueguen a todos los deportes que sepamos y que podamos explicarles, que aprendan y que sobre todo que intenten estar unos con otros, que compartan, que pues eso, que convivan entre ellos y que se lleven la experiencia de hacer nuevos amigos y de convivir todos juntos. Claro, es un poco difícil también porque hay niños de distintas edades, de muchas edades, y tenemos que aclimatarnos a las distintas edades, porque por ejemplo hay niños muy pequeños que no saben coger un bate de béisbol y cosas así. Y ya para rematar, las 12 nos vamos a la piscina. Sí, allí nos estará esperando el socorrista, o quien está, hoy Mariano el que está. Y estamos allí, echamos unos jueguillos, nos llevamos las cartas y pues nos relajamos un poco. Después de estar toda la mañana haciendo deporte, pues nos relajamos un poquillo. La verdad que, bueno, es un lujo contar con este campus deportivo aquí en Torralba. Yo diría que para los chicos y chicas y también para los padres. Sí, esto es un lujo porque los padres así por la mañana tienen a los niños entretenidos, tienen una hora también de piscina para poder bañarse y hacemos todo tipo de juegos para que esto esté muy bien para ellos. Los meses de julio y agosto. Sí, ahí estamos dos mesecillos y la verdad que estamos encantados, ¿eh? Sí. Nos hacen compañía y nos lo pasamos divinamente con todos. Vosotros casi igual que ellos, ¿a que sí? Sí, nos lo pasamos igual. Muy bien, la verdad. Muy bien, nos lo pasamos, la verdad. Un poco cansados, pero bueno. Sí, es verdad, que nos lo pasamos muy bien. ¿Y qué tal se porta la juventud de Torralba? Bien, bien. A veces sí, hay que decir algunas cosillas, pero igual que cualquier chiquillo. Pero bien, somos buenos. Estamos contentos, la verdad. Estamos contentos con el campus. El deporte es vida, el deporte también tiene muchos valores y bueno, apostar por el deporte merece la pena, ¿a que sí? Claro que sí, los chiquillos yo creo que se llevan una experiencia muy buena y una experiencia vital que yo creo que les va a servir, en el futuro les servirá. Seguro que los que vienen un año repiten el año siguiente, vamos por la segunda edición. Seguro, porque se lo pasan muy bien los chiquillos todos los días y ya te digo, hacemos todo tipo de deporte, se lo pasan en grande. ¿Ahora qué estáis haciendo? ¿Cómo crees que se llama el juego este? Están aquí, mira, está intentando pasar Gonzalo en el límite de mitad del campo. ¿Cómo crees que se llama? Es como una telaraña, se llama los galgos. Y están los chiquillos haciendo, mira, le están contando una cuenta atrás porque lo han pillado ya. Es para correr, a ver quién es el más rápido y el que atraviesa la mitad del campo. Juegos muy originales, algunos, por ejemplo, este yo no lo conocía. Son muy originales, la verdad, porque son de correr, también son de estrategia. Y también los martes hacemos una gincana porque el pabellón está ocupado y hacemos una gincana de pistas o de juegos con agua, etcétera. Y la verdad que se lo curran, los sí, monitores. Sí, la verdad que se lo curra y bueno, ya voy a aprovechar desde aquí para darle las gracias tanto a técnicos como monitores que están pues durante todo el año con escuelas deportivas, actividades, y ahora en verano la intensidad que tenemos de deporte pues por el gran esfuerzo e hincapié que hacen pues por el deporte de Torralba y por los chavales. Desde aquí de verdad que un trabajo excelente.
Todo no consiste en tener buenas instalaciones deportivas, como tiene Torralba, sino también en saber aprovecharlas. Exacto, también en saber aprovecharlas, coger gente buena, gente que sabe y que, bueno, pues que te ayudan, te sientas, te lo hablas y, bueno, estudiar la mejor manera de aprovecharla lo mejor posible, con horarios, con gente, en fin, estupendo. Luis, quien no fuera un niño para disfrutar de esta escuela deportiva y de este campus multideporte. La verdad que pasamos hasta cierta envidia, ¿eh? Sí, 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 bien, es verdad que lo que dices, porque en mis tiempos no teníamos esto, nos salíamos a la calle y a jugar allí a otros deportes, y esto es un lujo, tener esto es un lujo y es de los pocos pueblos que puede presumir de tener tanto deporte, tanto en verano como en invierno. La verdad es que el gran trabajo, pues, luego tiene su recompensa y los niños lo agradecen. Bueno, pues por último, ¿algo más que tengamos que añadir? Yo qué sé, no sé. Pues nada más, no tenemos nada que añadir. Bueno, pues muchísimas gracias, un placer y enhorabuena a los dos. Gracias, igualmente. Vale, muchas gracias a vosotros. Pues juventud, divino tesoro, son los que dan vida a un pueblo, son el futuro de Torralba y también los que participan de este campus multideporte. Bueno, tu nombre, este pequeñín, ¿cómo se llama? Martín. Martín, ¿cuántos años tienes, Martín? 5. 5. Y te lo estás pasando muy bien, ¿a que sí? Sí. ¿Por qué te gusta tanto? Porque el año pasado fui y me gustaba. Ah, sí te gusta. ¿Qué es lo que hacéis? A diario. Fútbol. Fútbol. Baloncesto. Baloncesto. Balonmano. ¿Ahora a qué estabais jugando ahora? Al director de la orquesta. ¿Sí? ¿Cómo se juega? Pues uno lo lleva y el otro tiene que decir el director, y el quien va tiene que adivinar el director quién es. Sí. Y luego, como os portáis muy bien, después os vais a la piscina, ¿que sí? Sí. A ti te gusta, ¿verdad? Sí. El año que viene vas a volver a repetir, ¿a que sí? Sí. ¿Te lo pasas muy bien? ¿Mejor que un día de clase? Sí. Sí, no se lo piensa. Muy bien, Martín. Pues, ¿tu nombre? Jesús. ¿Qué edad tienes? 9 años. 9 años. Y como hemos dicho antes con tu compañero, que lo pasáis muy pero que muy bien en este campus. Sí. ¿Por qué lo pasáis tan bien? Porque estamos con compañeros y jugamos a juegos divertidos. Uh-huh. Y de todos los juegos, ¿cuál es el que más a ti te gusta? El fútbol. El fútbol, ¿no? El deporte rey. Sí. Pero no solo jugáis a fútbol. Aquí los monitores os, además de los deportes, los clásicos como fútbol, baloncesto, balonmano, pero también hay otro tipo de deportes. Porque aquí también lo que se trata es de hacer compañerismo, ¿eh? Y mucha diversión. Sí, mucha. Y ahora empezáis tempranito, a las 10 de la mañana, creo, ¿verdad? Sí. A las 10. ¿Y cuándo llegáis a casa? Pues a las... casi la hora de comer. 11, por ahí. ¿Hora? A la hora de comer, por ahí. A la hora de comer, más o menos. Porque luego terminamos en la piscina. ¿Tu nombre? Elizabeth. ¿Cuántos años tienes? 9. 9. Y bueno, ¿qué significa para ti estar inscrita en este campus? Pues estar muy contenta porque hacemos todos los deportes. Todos los deportes. Y de todos los deportes, ¿cuál es el que más te gusta? El baloncesto. El baloncesto. ¿Y todos lo hacéis aquí en este pabellón, en estas pistas? Sí. Y de todo, además de todos los deportes, si hay algo, ¿qué es lo que más te gusta? Pues el compañerismo, la diversión... ¿El qué? A ver. El compañerismo. Compañero, porque hay mucho compañerismo y muy bueno, ¿a que sí? Sí. Vamos, que merece la pena venir. Sí. ¿El año pasado también estuviste en este campus? Sí. Y además lo bueno es que cada día hay un juego distinto, ¿no? Que no tiene nada que ver un día con otro. Sí. ¿A que sí? Unas veces salimos afuera con globos y... Ah, sí, con globos y todo. Lo pasáis muy, pero que muy bien. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Tu nombre? Daniela. Daniela. ¿Cuántos años tienes? 8. 8 años. Pues hay una pregunta le hago a tus compañeros. ¿Por qué te gusta tanto este campus? Por el compañerismo. Por el compañerismo que hay. Y también porque hay dos muy buenos monitores, ¿a que sí? ¿Y qué juegos soléis hacer? Baloncesto, fútbol, juegos de agua, muchas cosas. Muchas cosas, ¿no? Y de todos los juegos, todo lo que hacéis, ¿qué es lo que más disfrutas tú? El fútbol. El fútbol. ¿Cómo lo hacéis? ¿Por equipos? Imagino que hacéis varios equipos, ¿no? Sí. ¿Qué te hace a ti jugar al fútbol? Rebo, estoy aprendiendo. Muy bien, pero no importa. Aquí no consiste en ser el mejor,
al contrario, consiste en disfrutar. Y aquí la verdad que los torralbeños lo disfrutáis al máximo. Sí. Y ahora vamos a presentarles a una persona que es todo en eminencia del deporte en Torralba de Calatrava y también una institución deportiva en la provincia de Ciudad Real. Porque lo que ha conseguido Jesús, bueno, muy poca gente lo ha podido conseguir, al alcance de muy pocos, Luis. Sí, la verdad es que bueno, nos encontramos aquí una persona que, bueno, no habría palabras para describirlo. Él es Jesús Álvarez García, es de aquí de Torralba y bueno, él... su vida es el deporte, lleva 51 años dedicados al deporte. Yo creo que todos los que hemos sido niños hemos pasado por sus manos enseñándonos técnicas de correr, de atletismo, de salto, de todo. Él, bueno, ha sido varias veces campeón de España, incluso quedó tercero en un campeonato mundial en Estados Unidos en salto triple de longitud en el año 88 y bueno, pues, ya te digo, ahora mismo está aquí con las ligas con los chavales, hace fútbol, baloncesto, tenis, bádminton, ping-pong, pádel y bueno, pues dedicación por y para el deporte y para los chavales de nuestro municipio. Pues Jesús, un placer conocerle y la verdad, como bien decía Luis, usted eso es, toda una institución deportiva. Bueno, sí, empecé en el atletismo en Ciudad Real, en el Club Escuda Ciudad Real. Y vine aquí al pueblo, estuve dando clases aquí, prácticas en la escuela, y aquí empecé con los chicos en el año 68, sobre todo hacer atletismo y baloncesto con las chicas. Y a partir de ahí, pues ya todos los años, ya 51 años con ellos, en fútbol sala 43, haciendo campeonatos de fútbol sala, y ahora de hace unos pocos años empezamos ya con el tenis, el pádel, el ping-pong y todos los deportes. Mañana, tarde y noche. A todas horas, no importa la hora. A todas horas estamos aquí. Además, algo muy importante, Luis, es que lo hace de manera totalmente altruista. Sí, le damos una pequeña subvención pues para costearse pues lo que es material, pero bueno, él lo hace desinteresadamente. Ya digo, está aquí mañana, tarde y noche, como dice Lara, está aquí por la mañana, luego por la noche se viene al fútbol, al baloncesto, o sea que una persona dedicada exclusivamente al deporte todo el día. Por tanto, todos los jóvenes que quieran estar con usted. Sí, han pasado, la última vez que lo conté, habían pasado por mis manos 1.800 y pico niños de Torralba. Toda la juventud de Torralba. Pues yo creo que casi todo el mundo, casi todo el mundo. Nadie se escapa. Dijo un chico, uno de los que fue, dice, no se puede decir que es de Torralba si no has pasado por Jesús Álvarez. Por la era de Jesús Álvarez, que entramos en una era. Yo he sido campeón entrando en una era. Sí, eso que tiene más mérito. En una era, ¿sabes? Que no es un estadio, es una era. Una era de mi madre, allí hemos cavado como hemos podido y hemos comprado colchonetas y foso de longitud, entrenamos en una era y yo me quedé campeón entrenando en una era. Para que veamos, ¿eh? Más mérito. Un mérito muy grande lo que tiene a usted. A ver, sí. Y ahora por la mañana estamos dedicados, se dedicamos al tenis. Hemos tenido mala suerte hoy el lunes porque son de vacaciones la mayoría de los chicos, pero por las mañanas estamos en el tenis, y el pádel. Luego los martes hacemos ping-pong y bádminton y por la noche fútbol y baloncesto. Hay apuntados 21 parejas de chicos en pádel, 24 en tenis, en baloncesto, pues no sé, normalmente vienen unos 30 y tantos y en fútbol hay, bueno, cerca de 100 niños jugando en las ligas de fútbol. Entonces por la noche están todas las pistas al completo. Al completo está siempre esto. Se pone de gente esto hasta arriba, las gradas se hacen pequeñas ya. Está muy bien, sí. ¿Qué nos aporta el deporte? Joder, a mí me ha aportado todo. Yo de pequeño estuve enfermo del corazón. Estuve hasta los 15 años, no pude empezar a hacer deporte. Y precisamente el deporte ha hecho que me dé salud todo. Además, una alegría y no sé, tengo 70 años y no soy pico que no los aparento, vamos. Estar con los chicos te hacen ser mucho más joven, estar con los niños. Y además, hay que practicar deporte a cualquier edad. Yo practico deporte todos los días. Corro todos los días, lo único que no puedo hacer ya es por las rodillas, estoy operado las dos rodillas, jugar al tenis, me gustaba muchísimo poder jugar, al baloncesto jugaba mucho y tampoco puedo jugar. Yo solamente corro, hago gimnasia y monto en bicicleta, es lo único que puedo hacer ahora mismo ya. Pero aportar su aprendizaje a los más jóvenes. Eso todos los días, enseñando todos los días, a todos. Tengo ya algunos ayudantes, ya algunos tengo que ayudarme ya. Chicos aquí ayudan al atletismo, chicos jóvenes ya me ayudan, que han pasado por mis manos, ya son ellos que me ayudan. Ya son veteranos ellos. Ellos son, bueno, tienen 20 y pocos años, pero son veteranos. Y además, chicos y sí, chicas. Chicas, ya se han animado las chicas, vienen muchísimas chicas este año, se han animado muchísimo, se han animado. Después hemos los conseguido, antes ha costado mucho trabajo, pero este año está muy bien con las chicas también.
Muy bien, pues Jesús, ha sido todo un placer. Vale. Y le emplazamos a próximamente un programa de la hora de Torralba de Calatrava para dedicarse todo a la gran labor que hace Jesús aquí en Torralba. Vamos a enseñar también la gran labor que hace. Sí, sí, por supuesto, hay que hablar con él más despacio y que nos explique pues toda la labor que hace y ha desempeñado y campeonatos que él ha conseguido, pues un poco pues hablarnos de su vida, de su trayectoria deportiva, que ha sido mucha y larga. Jesús además se siente arropado por el Ayuntamiento de Torralba. Y por su alcaldesa, por María Antonia de la Mano. Sí, desde luego, sí. Estamos poco a poco haciendo poco, sí. Porque es muy poco, porque el dinero, hay poco dinero, pero poco a poco va desapareciendo ya, viniendo para arriba. Parece ser. Pues muchísimas gracias, muy amable. A vosotros, y gracias a vosotros. Y como decíamos anteriormente, también contamos con un equipo femenino que, bueno, pues la verdad que tiene mucha vida, ¿no? Sí, tenemos un... Sí, y también tenemos los viernes 3x3 de baloncesto, que también es mixto, jugamos chicos y chicas, y también está bien. ¿Qué tal lo pasé con Jesús? Muy bien. Aprendéis mucho, ¿verdad? Sí, sobre todo también en la era, aquí en el tenis, pádel, bien. Eso es lo bueno, que además practicáis todo tipo de deporte. Sí. ¿Qué tal se te da el tenis? Bueno, bien. Ahí vamos. ¿Tu nombre? Ricardo. Bueno, ¿qué tal te lo pasas, Ricardo? Muy bien. Bien, ¿no? Estáis aquí toda la mañana y luego por la noche también venís, ¿no? Sí. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, que la verdad es que Jesús, decíamos antes, que es una persona especial, ¿a que sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene especial Jesús? Porque hace todo, vamos a la era de todo. ¿Cómo es esa era que nos ha contado él antes? Pues es donde se hace longitud, altura, peso, jabalina, etcétera. ¿También vas a la era? Sí. Pues hacemos atletismo allí y él nos va a siempre nos puntúa todos los puntos que hacemos allí, nos los va registrando y ahí para hacer nuestras marcas y nos vamos batiendo y vamos mejorando. Mucha presencia también femenina. Sí. En el deporte aquí también hay chicas. Muchas gracias. De nada. ¿Y quiénes son esas personas que están con Jesús a su lado y le están echando una mano? Pues aquí lo tenemos, vuestro nombre. Buenas, yo me llamo Álvaro. Yo José Luis. Y bueno, ¿qué significa Jesús en el deporte y más en concreto en Torralba de Calatrava? Una referencia. Es un hombre que se vive por el deporte y para el deporte y es un fenómeno. Su vida son los niños, ayudar y dirigir el deporte en toda Torralba para que todo el deporte se expanda y eso y todo eso. ¿Y cuál es vuestra labor? Pues yo estoy encargado de con él ayudándole en temas del tenis, del pádel, del ping-pong, al haber tantos niños, que gracias a esta labor hay mucha participación de gente joven y cada vez hay más y hace falta ayuda para todo esto y ahí estamos ayudándole en lo que podemos. Porque en total, ¿cuántos jóvenes pasan por las manos de Jesús? Pues ahora mismo, este verano... Alrededor de 50 o así, ¿no? Un poquito más, a lo mejor. Seguramente más o menos. Y alrededor de su vida, bastantes. Todo la gente que en el deporte aquí de Torralba ha pasado por sus manos. Poco tiempo, más tiempo, pero casi todos los de aquí de Torralba han pasado por las manos de Jesús. ¿Desde qué edad? Yo mismamente empecé lo conocí a él con 11 años, pero hay gente con 8 años, con 9 años, con 7. Hay gente de todas las edades. Yo lo conocí con 10 años, empezamos allí en la era, que es donde hacemos atletismo y por allí ha pasado mucha gente. Estáis por la mañana y luego después por la noche también. Yo por la tarde arbitro aquí a los partidos de los niños y le ayudo ahí en el arbitraje y en demás cosas de fútbol. Porque hay varios equipillos, ¿verdad? También sí. Equipo femenino también. Sí, hay un equipo femenino también y de chiquillos por distintas edades y ahí estamos. ¿Es muy estricto Jesús? Bueno, tiene sus ratos, pero es buena gente Jesús. Sí. Toda la gente que bueno pues que nos esté viendo a través de las cámaras de IMAX Televisión y bueno pues no conozca, por ejemplo, raro que no lo conozcan, ¿no? Si son de Torralba, pero si quieren participar, quieren apuntarse. Esto, querer apuntarse se puede en todo el mundo, no hay ninguna descripción ni nada, ahí va por edades, cada niño va en su edad y en todo eso y da igual que sean chicos y chicas, se mezclan, son grupos mixtos, igual que en el baloncesto, son grupos mixtos, en todo. Y digo, y la edad da igual. Hay distintas actividades, mismamente para los más pequeños hay un campus hecho para los niños más pequeños, luego a partir de los 9 años ya pueden aquí en tenis, en pádel y todo eso. Mismamente en las categorías de fútbol están las categorías pequeñitas y luego las categorías grandes para que estén los equipos compensados, está bien organizado todo esto.
Hablar de Torralba es hablar de deporte. Están íntimamente ligados. Sí, y con Jesús más todavía. La trayectoria que tiene con el deporte lo conoce bastante gente y es un hombre que entiende bastante de todo esto. Bueno, Jesús y Luis el concejal, ¿eh? Ahí hacen un binomio perfecto, ¿eh? Sí. La gestión del Ayuntamiento de Torralcalá de Traba lo está haciendo bastante bien y se está notando. Cada vez hay más chiquillos que se apuntan, más gente, y eso está porque se está haciendo las cosas bien. Mismamente, hay en otras épocas pues que había menos deporte, menos pero actividad deportiva. Menos actividad había, pero menos, pero a partir de hace unos cuantos años esto ha ido para arriba y se está notando. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias y gracias también por atendernos. Gracias. Gracias a vosotros. Y también hoy vamos a conocer a una nueva concejala. Ella es Mónica Vázquez y es la concejala de Educación y Bienestar Social. Pues Mónica, encantada. Encantada. Bueno, estamos también en una oferta que también se ofrece, como es la ludoteca. Es decir, no solo tenemos campus deportivos, también una alternativa de ocio para los más jóvenes, como es la ludoteca. Sí, efectivamente. Más que ocio para los jóvenes, también es apoyo para los padres. Porque, quieras o no, muchos padres trabajamos en época de verano y todo, entonces aquí los niños pueden disfrutar, niños, claro. Entonces aquí de 9 a 2 están los niños por lo menos recogidos. Todo el verano, aquí ni vacaciones. No hay vacaciones. No descansáis, Mónica. Nada. Aquí ellos a la misma vez aprenden y disfrutan de esta ludoteca. Y de hecho hay que decir que la ludoteca no cierra sus puertas, ni en verano, ni en Semana Santa, ni en Carnaval. Todo el año está abierto. Nada. De que dan un respirillo en el colegio, pues aquí se vienen los chicos y disfrutan esos días y por lo menos los padres estamos más tranquilos. Hay que decir que ahora hay menos jóvenes porque hay mucha diversidad de, bueno, pues por ejemplo con los campus deportivos, los cursos de natación, pero no faltan, ¿eh? Claro, no faltan, pero claro, se reduce el número porque están en otras actividades también, o sea que los chicos tienen donde pasar su tiempo. Y también por las noches, el verano cultural que también nos ofrece Torralba de Calatrava, pues los padres tienen la opción de ellos estar en las representaciones escénicas y ellos, los jóvenes, los niños, estar aquí en estas, bueno, no es más que escuela de verano, en la biblioteca. Sí, efectivamente, allí en el patio de comedias, donde se hacen las representaciones. Ahora, por ejemplo, el 2 de agosto que empezamos con la jornada de teatro y títeres aquí en Torralba, pues hay allí una ludoteca en el mismo patio para que los padres puedan disfrutar de las obras y los niños estén en las ludotecas haciendo manualidades. Ellos entretenidos. Ellos entretenidos y los padres disfrutando de la obra. Además está Teresa, que es la monitora encargada de esta ludoteca. Teresa, si no te importa. Hola. Para que, bueno, pero que nos cuente los chicos que hay, los chicos y chicas que hay en esta ludoteca y la importante labor que hace la ludoteca de Torralba. Bueno, pues tenemos entre 10-15 niños este año en la ludoteca porque hay más actividades, como bien ha dicho ella, y hacemos muchas manualidades todos los días, hacemos deporte, vemos películas, hacemos muchas cosas. Vamos, que se lo pasan pipa. Ahí están. Con juegos, porque también ellos aprendizaje, incluso, por ejemplo, de internet. Tenemos adaptación a las nuevas tecnologías y todos los días hacemos un poquito pues de manejo de ordenador, porque tenemos desde los 3 años hasta los 10 años. Entonces, pues los más pequeños todavía no saben manejarlo, entonces les ayudamos un poquito con esto también. ¿Hay varias aulas? Sí, tenemos varias aulas, efectivamente. Tenemos el aula donde hacemos todos los talleres de manualidades, tenemos también una pequeña zona donde plantamos también un ecohuerto, hacemos también, y el aula de nuevas tecnologías aquí. Y luego también, por las noches de verano, cuando bueno tienen lugar esas representaciones escénicas en el patio de comedias, también está abierta la ludoteca. También está abierta, porque además voy yo también allí a la ludoteca. Hay padres que se llevan a los niños, no saben dónde dejarlos, ni con los abuelos, ni con los amigos, se los llevan para que puedan estar tranquilos ellos en el patio, los dejan en la ludoteca conmigo. Hacemos allí también cositas, marionetas y esas cosas. Vaya vida cultural que tiene Torralba, de ocio, vida deportiva, tiene, vamos, la verdad que Torralba es un pueblo que te ofrece mil y una bondades. Sí, es verdad. Es un pueblo muy joven, hay mucho niño, hay mucha actividad juvenil y la verdad es que tiene mucho movimiento. Y está muy bien organizado también. Contamos aquí también con otro del técnico de deporte, ¿verdad? Que hemos pillado aquí Infraganti con los jóvenes y bueno, de juventud, perdón, el técnico de juventud.
Y bueno, pues hablando de juventud, estamos en esta, bueno, pues no escuela de verano, sino en esta ludoteca, y la verdad que, bueno, que aquí se pasa muy, pero que muy bien. Pues aquí en el centro tienen pues un sitio donde pueden estar tranquilos, en un lugar fresquito, con tele que los atiende muy bien, y luego pues aparte de eso tenemos algunas actividades para los jóvenes todas las tardes. Hacemos concursos, juegos, ahora también con la Semana de Juventud, estamos metiendo muchas cosillas. La verdad que tienen mucha actividad. O sea, ahora mismo tenemos una programación completa. Todas las tardes, todas las mañanas tienen algo para hacer. Bueno, como hay que decir que este ayuntamiento también apuesta por la juventud, por los jóvenes, y como has dicho, pues hay una amplia programación durante estos meses de julio y de agosto. Sí, ahora por ejemplo con la Semana de Juventud pues estamos implementando todo lo que son actividades, un deporte un poquito más alternativo. Esta mañana hemos tenido el tiro con arco, esta tarde también seguimos con la puntería y tenemos todo lo que es la diana. Mañana por ejemplo está todo dedicado a deportes. También tenemos esta semana una novedad, que es vamos a meter un monologuista, vamos también a meternos con un poquito el tema del ajedrez entre también pequeñitos y también los jóvenes, con un torneito. Y la verdad es que todo orientado para ello, actividades completamente gratuitas, premios y tratando de movilizar a tanto a los jóvenes locales como a los que vienen a visitarnos en verano desde la ciudad, que también participan mucho. Pero también intentáis innovar, ¿no?, en esa programación cada año. Sí, a ver, siempre tiramos de lo clásico, las cosas que sabemos que funcionan, pero bueno, vamos metiendo cosillas que creemos que pueden estar un poquito más demandadas o que pueden ser un poquito más interesantes, ¿no? Esta vez pues el monólogo, pero también lo tirando, como digo, pues de cosas que los jóvenes nos demandan año tras año, como puede ser la gincana, que cuando falta ya estamos a unos meses antes, ya te dicen, oye, vamos a hacer gincana. Y yo, sí, tú, sos tranquilo. Y la verdad es que cuando creas esa tradición, ese hábito, pues te sientes muy agradecido porque ves que la cosa funciona. Ellos también se implican no solo participando, sino también en dar ideas, los jóvenes. Sí, sí, los jóvenes, ellos incluso, pues antes lo que hacemos es que tenemos un pequeño encuentro con ellos y les proponemos, oye, a ver, ¿qué es lo que queréis? O más o menos, y dentro de las posibilidades nuestras y de sus deseos, pues tratamos de hacer algo combinado. Y así suele funcionar pues bastante bien, mucho mejor que si lo hiciésemos a expensas de ellos. Y la verdad que ellos también lo agradecen. Todo funciona bien, como muy bien también funciona la ludoteca. Sí, la ludoteca, pues la verdad que todos los años la demandan, es una cosa, un desahogo para los padres, una cosa que se necesita y está además programada para hacerlo en esos momentos en los que ellos pueden estar trabajando, pero los chavales pues lo tienen libre y entonces pues la verdad que viene bastante, bastante bien. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, todo un placer y enhorabuena a los tres. Gracias. Gracias. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.